te fue, mi amor? ¡Oh! Arrastrada, rompehogares. Así te quería agarrar para decirte todo lo que te mereces. Óyeme, estúpida, no te voy a permitir que... Te voy a enseñar a no meterte en la vida de los demás. No hice nada malo, mamá. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces por qué no eres para avisar que vas a llegar a esta hora? Porque no me dejaban salir, no tenía crédito en mi celular. ¡Mientes! ¡Igual que Chucho! ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Qué pasó? ¿Qué no entendiste? ¿Están bien? Entiendo todo el dolor que estás pasando. Y más ahora que los remordimientos de conciencia no te van a dejar dormir tranquila. Eres una arpía. ¿Cómo te atreves? Te dolió. ¿A tu edad y sin dinero? Si no quieres quedarte sola y en la calle, ve a cuidar a mi padre. En lugar de estarte revolcando. No, ¿cómo le gusta? ¿Qué te pasa, cabrón? Sí, no se trata de una mujer. Una mujer. Esa palabra se quedó muy grande, cabrón. Muy grande te quedó esa palabra. No sabes cuánto daría por olvidar el día que te conocí. Las mil veces que has desconfiado de mí. ¿Cuándo vas a entender que si te rodeas de puros delincuentes es imposible que piensen que eres una santa? ¡Cállate! Así que soy una delincuente. Pues sí, sí soy lo que me da la gana. Y esto se acabó. Estoy saliendo con otro hombre. Estoy feliz, enamorada, como nunca antes. Es más, nunca pensé que iba a sentir esto por alguien. No te creo. ¿No? Bueno, fíjate, eso es problema tuyo, porque es la verdad. Dame un beso. ¿Qué te pasa? ¡No me vuelvas a tocar! ¡Lárgate! ¡Patrón! ¿Qué pasó? Andan buscando a la Regina. Mamita, que ya te vamos a dar tu cartón de identidad. Y tú dijiste que nosotros éramos Bolsax, ¿no? Te quedaste sana, chama. Porque tú no tienes carnes ni pone empanadas. Váyanse, váyanse. ¿Qué quieren de mí? Por favor, aquí no hay nada que se pueda robar. Te callaste y dejaste la brincadera porque a ti nadie te viene a robar. ¿Ah? La orden aquí es fumigar. Cuando las chiripas se ponen fastidiosas, le sale frío. Ella lo mandó. Fue Camila Olivares. Eso está bien. Si te termina de abrir el cerebro y comienzas a entender, Jevita. Si tienes cuenta pendiente con la tal Camila esa, prepárese a pagarle. Pero lo de nosotros es otra facturita. La Catira Díaz Antón. Ahora sí la estás mordiendo. Yo... ¿O quiere que te lo vuelva a explicar? No. Yo quiero... Escúchame bien, que no me gusta repetir. Dejaste la psique y la tortura psicosomática que le tiene montada a la Catira. La Catira está sana y sanita se va a quedar. Porque nosotros somos su sombra. Pero si te vuelves a cruzar en la mira, te voy a soplar tu tirote sin miramiento ni picazón. ¿Ah? ¿Estás entendiendo, Verita? ¿Ah?